tardes a todos, nuestro querido público de México y Latinoamérica. Estamos acá nuevamente en una edición de DF desde Radio Expándete TV. Radio, YouTube, canal, multimedia, etcétera. Y le agradecemos ciertamente a este maravilloso equipo de producción que incluye a Israel, a Mario y a tantos más que están ayudando con este fantástico programa y plataforma para presentar a bandas independientes. Y nos encontramos acá con nuestra querida amiga Debbie Cruz Cordero. ¿Cómo estás, Debbie? Hola, ¿cómo están? Hola, Fer. Qué lindo verte. No, qué lindo verte también. Acá estamos sin lluvia. Y ustedes nosotros allá ya empezamos con el amor. Ah, ¿viste? Tanta falta que hace. Exacto. Oye, ¿cómo está la lluvia por allá? Me dijeron y que ahora paró. Ahora paró un poquito, pero sí, estuvo torrencial. Muy torrencial. Fantástico. Oye, que presentemos a nuestro querido invitado, aprovechando que estamos acá. Tenemos en el estudio, bueno, no sé si en directo, pero en directo, a nuestro querido amigo David de la banda Sirio. ¿Cómo estás, David? Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a DF acá. Todo bien, hola, David. Buenas noches, ¿todo bien? Hola. Sí, está todo perfecto. Está todo ¿me escuchan perfecto. Bien? Sí, ahora sí. A mí se me corta un poquito por eso. No, tranqui, hablemos en orden. Vamos a sacar el número para poder hablar. Ahí está, ahí más o menos te acomodas. Ya, fantástico. Cortones. Oye, David, cuéntanos, ¿por qué se llama la banda Sirio? De partida, primera pregunta, que es la curiosidad máxima que tengo en este minuto. Y bueno, no, nosotros, es una estrella, es el famoso lucero del alba. Ah, mira. Que conocemos, la estrella se llama Sirio, son tres estrellas, Sirio A, Sirio B, y hurgando, investigando, leyendo, nos llegó ese nombre, y también tiene una gran conexión esa estrella con la Tierra. Uh-huh. Entonces, le busqué corto, muy fácil de recordar, ¿viste? Y nos representa un poco, entonces, nos quedó ese y le dimos para adelante. Por eso lo llamamos Sirio, es por una estrella, el famoso lucero del alba. No estás queriendo decir que hay puras estrellas en esta banda y no va por ahí la cosa. Claro, ¿no? Sí. No, puros egos, ¿no? Demasiado rockstar. No, pero qué sé yo, nos gusta leer y encontramos ese nombre y creo que nos viene justo y rapidito y al pie, ¿viste? Rápido de aprender. Está bueno el nombre porque es corto, es rápido y es memorable. Tú dices Sirio, te guardas perfecto. Sí, me gusta, está claro, impecable. Es imposible olvidarte y no nos matamos mucho, así que pero nos sentimos muy identificados al toque con ese nombre, con esa palabra. Oye, ¿cuántos integrantes son en la banda hoy día? Somos cuatro. Está armado por una familia. Toco con mi hermano y mi papá y mi mamá. Hace ya 10 años, el año pasado cumplimos una década de trayectoria. Qué lindo eso. Y sí, muy, muy lindo porque hemos pasado por un montón de cosas, pudimos grabar 3 discos, girar bastante. Y todo en familia, ¿viste? Eso es lo bueno. No te creo, mi madre tomaba una guitarra y me la tiraba por la ventana, no quería, pero ni me acercara a la música y tú son la familia completa. Claro, sí, ya, bueno, tanto mi hermano como yo, mis viejos se conocieron tocando, son músicos los dos. Oh, así que ya desde la panza. Creo que eres la primera banda que entrevistamos que son la familia completa. Hemos entrevistado a bandas, por ejemplo, Lag, son varios hermanos. Claro, sí, hay una familia completa con papá, mamá, tío, abuelo, así como todo el espectro. Mamá, cuando papá, tío, abuelo, ya se iban. Son los primos. Pero sí, no hay muchas así. No sé si hay, la verdad, no, nunca me puse a investigar un poco, pero en Argentina hay una, somos nosotros, se ve. Sirio. Está perfecto. Debbie, ¿querías preguntar algo tú? Ah, sí, yo tengo que preguntar. Contanos, David, cómo es el proceso de composición, ¿no? De esas canciones tan lindas que hacen. Y mirá, la mayoría de las veces va variando. En su momento, siempre la música sale de una guitarra acústica de mi hermano, así que compone el 100% de la canción y después se va desarrollando a medida que cada uno va poniendo su parte, ¿no? Todo sale de una guitarra acústica.
qué sé yo, en el último disco, lo que es la lírica, la parte de letra, muchas cosas se armaron en el estudio, la armamos entre todos, muchas veces cada uno tiene sus letras, no hay, trabajamos los cuatro a la hora de, pero en sí la música completa la trae mi hermano, que sale de una guitarra, una guitarra acústica, y después se va sumando las cosas, capaz en el estudio le empezamos, lo laburamos de otra manera, pero todo nace de una acústica, de una guitarra, y la trae mi hermano, lo que es la música. Oye, ¿y no les pasa a ustedes, dado que son como, porque lo voy a comparar con el modelo de las empresas familiares, ¿no? Que está el patriarca, que este señor que fundó la empresa hace 240 años, y ¿no te pasa de repente con tu viejo que te dice, acá se hace lo que yo digo? ¿No tienen esa discusión o efectivamente trabajan mal en el equipo y tratan de armarlo todo? No lo dejamos. son mayoría. Porque este proyecto lo arrancamos, digamos, con mi hermano, y con el tiempo se fue sumando mi mamá y mi papá. Igual, en realidad, lo hicimos los cuatro, o sea, nace de mi casa la banda. Si bien después lo arrancamos con mi hermano y otros integrantes, ellos siempre estuvieron. Y no, hay una manera de trabajar que ya era de un principio, de que se trabaja así, sí, obviamente cada uno aporta algo o da una opinión, o sea, no, acá es todo por igual, ¿viste? No, aparte es como que no es la familia, digamos. Ahí somos cuatro amigos que estamos haciendo música y un proyecto que lo trabajamos, no hay roles. Está perfecto. Claro, pero no tienes que llegar a la casa a explicar nada, no tienes que pedir permiso para salir porque salen todos juntos, todo está perfecto. Sí, sí. Ah, igual a veces nos agarramos los pelos, ¿eh? Eso iba a decir, que si había el tipo así peleitas, eso sí, aquello no. Sí. La chancla por la cabeza, no sé, esas cosas clásicas. Claro. Pero, qué sé yo, estamos como los cuatro alineados en la misma sintonía también. Todo lo que se hace o se discute o se intercambia de palabras para el bien del producto. Es como que tiene los mismos ideales, digamos, porque al ser familia, es como los mismos ideales tienen. Y también tiene la variedad de cuatro generaciones distintas. Claro. Si mi papá y mamá son dentro de toda la misma edad, yo a mi hermano le llevo 7 años. Ah, perfecto. Pero bueno, de todas esas diferentes nace. Son experiencias y puntos de vista muy distintos, entonces también te aportan muchísimo al minuto componer. ¿Cómo? Son puntos de vista y experiencias por las edades muy distintos, entonces debe ser bonito el aporte en el momento de consolidar la composición de una canción, porque cada uno lo ve desde su punto de vista bien distinto al otro. Totalmente, sí. Entonces, y lo que hace bueno que por cada disco, cada cosa que hacemos, tratamos también de cambiar y buscando la manera, y entre todos somos cuatro personas que les gusta evolucionar y buscarle algo nuevo a la música. Eso es lo que tiene divertido también, ¿no? Oye, de partida me gustaría felicitarlos, porque son de verdad, de todas las bandas que he entrevistado este año y el año pasado, son la primera banda que es la familia completa. Me parece maravilloso, encuentro que de verdad es una experiencia, pero de locura. Así que mándale felicitaciones después, cuando salga la entrevista, a todos que se pasaron. Yo ese trabajo, esto de verdad, estoy súper emocionado, la verdad. Es que, a mí es lo que más me llamó la atención también, de que sean una familia. Muy lindo, todos tocando en una banda, no, muy emocionante. Bueno, sí, el momento que es lo porque, qué sé yo, bueno, este año, bueno, lo de la pandemia, obviamente que se cerró todo, pero antes de esto agarrábamos los autos, todos nos íbamos de gira, recorríamos todo. Y aparte hay más personas detrás también. No es solamente nosotros cuatro, sino tenés un plantel de que viene a laburar con nosotros y está buenísimo. Y hay momentos que no lo puedes creer, más que nada arriba del escenario que estás tocando y estás con tus viejos. Y es una, qué sé yo, estamos los cuatro como que estamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta hacer. Lo mejor que hay, ¿viste? Y se dio todo naturalmente. Claro, sí. Y se da todo naturalmente. En ningún momento nuestro viejo nos dijeron qué teníamos que hacer. Se fue dando solo el mercado en el destino, ¿viste? Claro. Mira qué bonito eso. No, está fantástico. De verdad que te felicito. Oye,
Aprovechando este, porque ya pasaste como por la dificultad más importante, digamos, que es tratar de explicarle a tu familia qué es lo que haces. Ya esa parte ya está resuelta. Entonces ya no hay que hablar. Pero ciertamente, como banda independiente, uno igual se va enfrentando a otras cosas, digamos, tú te toca salir sin el apoyo de un sello, te toca salir a vender como tú dijiste, tu producto, tu música. En ese contexto, ¿cuál es la dificultad más grande a la que se han enfrentado hoy día? Hoy día y durante la carrera, digamos, más allá de la pandemia, es aparte de la pandemia. Mira, lo que te puedo decir es uno siempre tiene constancia porque ama lo que hace, ¿no? Y quiere que su proyecto crezca. A veces el mismo sistema que se está vendiendo, a veces tenés que romper, pero después creo que no hay ninguna dificultad, la dificultad las pone uno también. Vos tenés que salir a buscar, mostrarte, aggiornarse a los tiempos de ahora. También porque vos ponete a pensar que esto va cambiando constantemente y muy rápido. Sí. Entonces vos te tenés que meter en él y tener los pies sobre la tierra sin dejar de disfrutarlo lo que vos hacés. Porque si vos también te metés en una vorágine, te volvés loco. O sea, a veces hay que dejar que las cosas fluyan y crezcan por sí solas. Todo tiene un proceso. Uno proyecta y lo va trabajando. Más que nada, el independiente es eso, que en algunos lugares tenés que llegar hasta un cierto punto, como que tenés que demostrar algo. Digo yo. No, claro, es que muchas bandas, ponte Pero tú, sí. nos habían puesto o digamos, lo transversal de las bandas con las que hemos conversado, principalmente tenían temas con la difusión. O sea, había un tema con las bandas independientes de que no contaban probablemente con la difusión que otras bandas que tenían sellos sí, y eso te pone en una posición más complicada, quizá. Eso pasa en cualquier país del mundo. Digamos, el circo lo maneja 10 personas y ahí abajo un montón. Lo que tiene el laburo independiente es que lo haces todo vos, qué sé yo. Vos, qué sé yo, cuando vas a lanzar un disco, vos tenés que tener más o menos también un equipo de trabajo que te ayude a eso que vos haces, levante más. Nosotros hace 10 años que venimos trabajando duro y parejo. Y sin freno, lo único que nos frenó fue la pandemia. Sin embargo, seguimos trabajando. ¿Qué te puedo garantizar? ¿Qué sé yo? Un sello capaz es meterte en ciertas cosas. Nosotros, el último show que hicimos el año pasado fue en el Cosquín y somos una banda independiente. Y lo buscamos nosotros, lo generamos nosotros. Capaz es una luchita más, un esfuerzo. O tener esa persona indicada que te meta ahí, ¿no? Y No, creo claro. que para mí eso debe pasar en cualquier lado. Qué sé yo, a veces capaz te limita un poco el tema de la economía también. Al ser independiente, vos lo bancás todo. Mira, hay una vez siempre me dijeron que siempre tenés que trabajar con ellos codo a codo, porque ellos también te venden algo que es el que te puede hacer expandir un poquito más. Sin dejar de ser independiente, puedes laburar paralelamente, producciones, de distribución, puedes ir variándolo, ¿viste? Ya, te entiendo perfecto. ¿Debbie? ¿Están ahí? Hola. ¿Estás ahí? Sí, estaba escuchando atentamente, sí. Sí, que estamos en un poquito de Capaz lag. llega un. Sí, eso es lo Claro. que pasa, ¿viste? Como que me llega tarde. Y bueno, en este tiempo de pandemia, ¿cómo hicieron para continuar con la banda? No sé, ¿grabaron videos en casa? Porque finalmente no puedes salir a hacer demasiado y un poco cerrados los puntos No. de reunión con el público. ¿Cómo se las ingeniaron ahí? Y más o menos un poco también de lo que estamos hablando ahora, de la pregunta que me hiciste antes. Nos cayó la pandemia y a todo el mundo, ¿no? Y en todos los rubros fue una cerrada de barrera. En la cultura, obviamente, es lo último que se va a abrir porque es cuando hay más masividad de gente y todo eso. ¿Qué sé yo? También tenemos la ventaja de ser una familia. Mi hermano vive con mis viejos, yo estoy al lado y frecuentamos. Entonces,
En principio los tomamos todos muy tranquilos porque no podías hacer nada más que hablar por Instagram, hacer algún que otra cosa, interactuar un poco con la gente, pero es como que, viste, se detuvo el mundo para todos. Entonces, sí, claro. Con el tiempito fuimos despacio a ver qué podemos hacer, hicimos un par de cositas y grabamos, empezamos a hacer una preproducción de lo que va a ser el disco nuevo. Y grabamos el video en pie, con el tema, el video que sacamos, el último, el video en cuarentena, que lo hicimos en nuestro propio estudio, a la sala, que está atrás de la casa de mi viejo. Entonces, nos metimos ahí, encaramos todo, tanto la preproducción de lo que va a ser el disco, y este tema en pie, que es un tema de la rega, que le buscamos la versión, lo ayornamos a nuestra manera. Y bueno, hicimos video, hicimos todo en casa, literal, como es, porque la casa de mi papá está adelante, que vio el video, lo puede ver después. Todo pasa, digamos, en el ámbito donde hacemos todos nosotros, en la casa de mis viejos y atrás está la sala. Entonces, más que nada, estuvimos entretenidos con esas cosas, y tomando la cosa con tranquilidad, porque mucho no se podía hacer tampoco. No, claro, ahí está encerrado y no había que ingeniársela. Oye, ¿te parece si en virtud de todo lo que llevamos conversando les presentamos el video en pie al público para que los conozca? Aprovechando que estamos justo hablando de eso, podríamos partir con ese, ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto y bueno, como te contaba antes, es un video hecho en casa, en cuarentena, 100%. Vamos a disfrutarlo entonces. Sí, vamos a disfrutarlo. Estamos acá en DF de Expandete TV y los dejamos con el video en pie de Sirio. Madera de viejo nogal, rocío llora mi sangre. Y espera el otoño y verás caer desde el mejor lugar las escamas de mi dulce corazón, las visiones que de tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el dolor. Y estoy durmiendo en tu historia, tus sueños y en tu razón. Soy el incierto caminante que transita tu resignación. ¿No ves que no quiero ver lo que fui, lo que soy y lo que pude ser? ¿Cuántas formas pudiste tomar en mí? ¿Cómo no logré dejar de lado tu fantasma y seguir así? Madera de viejo nogal, rocío llora mi sangre. Y
espera el otoño y verás caer desde el mejor lugar. Las escamas de mi dulce corazón, las visiones que de tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el... Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso acá en una nueva edición de DF desde Expandete TV, directo desde México hacia el mundo para toda Latinoamérica, y estamos entrevistando a nuestro querido amigo David de la banda Sirio, que estábamos viendo su primer, el primer corte, no es el primer corte, es el primer video que pasamos en el programa, quiero decir, de la de esta canción que se llama En Pie. Cuéntanos un poco, David, de qué trata la canción. El tema no es nuestro, es un tema... Claro. De la Renga, si no me equivoco, de La Esquina del Infinito. Uh-huh. Es una banda que hemos escuchado mucho, tuvimos la suerte de tratar y tener una amistad con ellos. Y quería, antes de grabar algo nuevo, como estábamos grabando el disco, como contaba antes también, buscamos la manera de reversionar un tema que nos guste mucho y bueno, y nos gustó por una cuestión de cariño hacia la banda, lo que representa La Renga, digamos, en lo que es la difusión de bandas independientes, todo el trabajo de autogestión, una banda que nos enseña aún hoy muchísimo. Entonces, ¿de quién otro vamos a hacer? Entonces buscamos el tema de este En Pie y lo reversionamos a nuestra manera. Si los pudimos pasar a ellos, la verdad que les gustó mucho, nos agradecieron y nada, fue un gustito. Fue un gran gusto para todos. Claro. Y eso era lo que te iba a preguntar, que con qué artista te gustaría hacer una participación y por qué. Pero ya sé que hicieron participaciones con varios, ¿no? Telonearon. Sí, sí, tuvimos, en el transcurso de estos 10 años, tuvimos la suerte de darnos varios gustos, en realidad. Tuvimos con Eruca. Con Carajo, con Masacre, con Carajo. Sí, sí, sí. Con Carajo tocamos dos. Y la verdad que ese es el trabajo que uno hace. Vuelvo a la pregunta que me hiciste antes, Fernando, ¿entendés? Sí, sí. Del trabajo constante del arte. Se puede hacer muchísimas cosas, siendo independiente, laburando mucho, y paralelamente también con sello lo que vos quieras. Hoy, la autogestión, está al alcance de la mano de cualquiera, hay que saber desarrollarla y llevarla a cabo. Hoy hay que dedicarse mucho, sí. Sí, hay que meterle lleva mucho al tema. Sí. Y tenés gente que se encarga de esas cosas, por eso te digo, tener un equipo de trabajo que te da una mano, y hace que todo eso fluya, y llevar a que cada vez crezca un poco más. Nosotros acá en 10 años tenemos nuestro público que nos sigue a todos lados, que nos banca. Y pudimos telonear y estar con esa gente que tanto admiramos de abajo, poder compartir un camarín, y podemos mostrar nuestra música a su público, que eso a las bandas nos ayuda un montón. Nosotros hacemos los mismos con bandas amigas, es un trabajo, es música, hay que compartirla. Sí, de todas maneras, lo que pasa es que pasa mucho con las bandas de que se miran mucho el ombligo. Y quiero que me aplaudan, quiero que me compren el disco, quiero ser famoso, pero no se ayudan entre ellos. Y el rubro independiente, como banda independiente, necesita el apoyo mutuo. Entonces está súper bueno que, bueno, Carajo les preste a ustedes un teloneo, ustedes de vuelta apoyan a otra banda. Ese círculo produce buenos resultados, creo yo. Y sí, es que tenés de todo. En la vida misma tenés personas que son así, pero... Nosotros somos distintos, qué sé yo, disfrutamos cada paso, y hasta donde llegamos los ganamos porque hemos trabajado y seguimos trabajando mucho. Nosotros va por otro lado, es el compartir, y abrir las puertas al que un amigo que lamentablemente falleció siempre me dijo: David, vos tenés que
cuando vayas a elegir una banda, más allá de que sea amigo, vos tenés que dar lugar a las bandas que vos veas que están trabajando y que hacen las cosas lo mejor profesional posible. Y eso me quedó grabado. Entonces, es ahí cuando empezás a hacer el grupo de esas bandas y empieza entre todos poder ayudarse. Después, lo que quiera hacer uno, qué bueno que está eso. La verdad que está muy bueno eso que estás diciendo. Bandas tenés millones. Si vos querés pasarlo bien un fin de semana, ni te metés en el embrollo o en el vorágine de hacer todo eso. Entonces, se ve la diferencia a la hora de un show, cuáles son los que trabajan y los que le da lo mismo. Entonces, es ahí cuando se empieza a armar el grupo y entre todos nos ayudamos. La autogestión, cuanto más seamos, mejor va a ser. Está perfecto, pero mira, me quedé con las ganas de escuchar una canción de usted. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente videoclip y lo comentamos de vuelta, que se llama Pacto? ¿Estás de acuerdo? Así es. Dale, vamos a escucharlo nomás. Estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Perfecto, entonces estamos acá en DF desde Expandete TV y vamos con Pacto de Sirio. El fruto del sol. El fruto del sol. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si después de todo debemos recorrer. Hay un pacto, no guardes nada. Daré todo mi esfuerzo. Dejemos la nostalgia atrás. I'm
Estamos acá de vuelta en DF de Expandete TV, después de haber visto el videoclip Pacto de la banda Sirio. Acá tenemos a David para que nos cuente un poco de qué trata. Esta sí es una canción original de ustedes. Así es, pertenece a nuestro último disco. Nuestro último disco es un disco doble. Lo sacamos en dos partes distintas, en dos partes, digamos. Y Pacto es, digamos, el que cierra el ciclo, porque en el 2020 cumplimos 10 años de trayectoria, como te contaba. Entonces, otra cosa que hicimos en cuarentena fue esa, porque en el 2020 íbamos a festejar los 10 años y preparar todo lo que va a ser gira, todo, y se echó todo para atrás. Entonces, para que no pase y quede ahí anclado, buscamos imágenes, estuvimos buscando imágenes como loco, de 10 años, imagínate, para 4 minutos. Y entonces recopilamos un poco de la trayectoria de los 10 años y lo sacamos en ese tema que, bueno, habla un poco del pacto que tenemos con la gente, ese amor que siempre nos brindan, y buscamos esa canción que venía joya. Muy para... Muy linda la canción, la letra. Sí, también me gustó mucho. Oye, te quería preguntar, porque tú has comentado un par de veces durante la entrevista, esto entre medio, que han salido de gira para... ¿Ustedes cuando planifican esto, para qué lado se van? ¿Se cambian de país? ¿Recorren en su mismo país? ¿Cómo van con eso? No tenemos la posibilidad de salir del país. De eso no tuvimos posibilidad. Y después, bueno, en los 10 años hemos conocido productores, amigos que tienen bandas. Empezás con un ida y vuelta, porque esa es otra cosa también, qué sé yo, vamos acá a tocar a Córdoba, y después la vuelta vienen ellos, que les cuesta mucho también venir para la capital, para Buenos Aires. Entonces hacemos esos intercambios, y sí, vamos yendo, muchas veces nos contratan, en los 10 años acá hemos hecho que el nombre crezca un poco, entonces nos llaman, y vamos, y venimos, y así vamos expandiendo un poco más la música. Tenemos ganas de salir del país hace tiempo, así que cuando salga todo vamos a salir pero reafilados, ¿viste? No, yo creo que cuando se abra la frontera va a haber una migración de bandas. Salían todos corriendo, otro, ¿no? Con locos, los instrumentos. A ver, va a quedar lisa la cordillera de tantas bandas que van a pasar por ahí. Claro. Sí. No, está heavy, porque nosotros hemos, como te decía, hemos entrevistado un montón de bandas de un montón de lugares, están todos, pero con les pican los pies para salir corriendo a otro país, están desesperados por salir a mostrar cosas. Entonces, de verdad que lo más probable es que se produzca una migración muy fuerte. Bueno, ahí nos vamos poniendo de acuerdo quién va a la casa de quién, quién cocina. Hay que sociabilizar mucho. Que se puede cortar ahí. Sociabilizar. Claro. Eso está bueno. Eso y lo divertido también que tiene, conocés. La música tiene eso, que te da amistades que están a kilómetros de tu casa, y la música tiene esas cosas, la amistad, el cariño de la gente, y capaz vamos a un lugar y te reciben un asado, te preparan esto y vas. Eso ay, se extraña mucho. Me salen los corazoncitos. Sí. Eso se extraña mucho, es lo que más extraña. Salir de gira. Sí, conocer gente nueva, tocar en lugares nuevos, ver que personas que no conoces de repente se ven como se contactan a través de la música. Eso es muy bonita esa sensación, la verdad. Es como, yo creo que lo que más uno echa de menos de tocar en vivo. Olvídate, estamos muy, muy ansiosos. Ahora, capaz ahora en el mes de abril vamos a salir a tocar, vamos a hacer un showcito seguro. Nos estamos ahí analizando un poco. Porque mismo sí, también algo la gente... de eso me enteré. La gente lo está pidiendo y entonces... Bueno, cuenta un adelanto, cuenta la primicia. Yo voy a ir. Yo también. En medio de abril sí. Más que invitados. Y hay casa para parar, hay todo acá. Perfecto. Él está en Chile, no creo que vaya. No, pero ¿cómo que no? Venite a pie. ¿Me voy a pie? Sí, oye, pasó Pedro de Valdivia por acá, ¿cómo no voy a pasar yo? Claro, te pones de barbijo y ya está. Listo. Permiso, acá vengo a ver a Sirio. Oye, una cordillera más, una cordillera menos. ¿Qué? Claro, no pasa nada. No pasa nada. Oye, te queríamos... David, tú tenías otra pregunta que hacer. Sí, en estos 10 años que llevan juntos, ¿qué sentís vos que cambió y qué sigue igual, ¿no? En la banda. ¿Cuáles fueron los cambios? Y... El cambio es que estoy más grande. 10 años más, sí.
vas sumando experiencia, ya no, muchas veces ya no tropezás con la misma piedra, porque seguís tropezando igual a veces. Pero estamos más adultos, tomamos mucho las cosas con más tranquilidad, analizamos mucho las cosas. La música evolucionó un montón. Eso es lo que más se refleja, porque vamos creciendo nosotros y vamos evolucionando como músicos. Y después, orgullosos también de lo que pasó en estos 10 años. Muy orgullosos, porque todo lo que donde estamos lo hicimos con mucho esfuerzo y dedicación y amor. Y eso, por lo menos sé que a los cuatro nos pone muy contentos. Con los altibajos, todo, completo, todo el conjunto de cosas. Yo estamos re felices, estamos contentos. Y lo que se viene, siempre estamos, porque siempre pensás para adelante, ¿viste? Ahora estamos grabando un disco zarpadísimo, muy distinto a lo que venimos haciendo, muy actual, y tenemos una ansiedad terrible por mostrarlo. Pero bueno, todo tiene un proceso, como sí, tú. Sí, me imagino. Yo antes, por ejemplo, te di un ejemplo. Nos poníamos límites que teníamos que tener el disco para tal fecha porque teníamos que presentar y hacer todo ese quilombo, y no, eso ya no se hace más. Se acabó de ahora. Se acabó esa locura, porque no nos apura nadie tampoco. O sea, lo que te apura, lo que te hace apurar es la ansiedad de querer mostrarlo. Y a veces te hace cometer errores y... Sí, pisa, como se dice en Chile, pisas el palito de repente queriendo apurarte, sales para atrás. Y aparte te olvidás de disfrutar el proceso que lleva eso, lo que es la grabación de un disco. O sea, después salís a tocarlo y ya quedó atrás, y la parte más divertida, digamos, que es interactuar con la gente y que la gente te responda mediante la música, hay un ida y vuelta, ¿viste? Sí. Oye, aprovechando justo que tocaste el tema de la música y la gente, para que se puedan encontrar ambos, la música y la gente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Sirio? ¿Cuáles son las redes de Sirio? Cuéntanos un poquito, si tienen página web, las direcciones, para que las personas los puedan encontrar. Sí, sí. En lo que es las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, es Sirio Oficial. Como Sirio Oficial, ahí nos pueden encontrar, en Spotify también. Súper fácil. Están todos los discos cargados, todo. Simplemente no, está perfecto. Sirio. Simplemente Sirio Oficial. Yo te decía que el nombre es fácil. Sí, está perfecto, la verdad es que es muy recordable. No te lo puedes olvidar. No, para nada. Oye, me gustaría que pasásemos al antes del fin de la entrevista, para poder mostrar lo último de ustedes también, pasásemos al último videoclip de esta tarde, que es Nuestro Lugar. Así es, Nuestro Lugar. Ahí, de vuelta ahí nos comentas un poco de qué trata la canción. Así que estamos acá con Sirio, desde Expandete TV en DF, con nuestra querida Debbie Cruz Cordero también, y todo el fantástico equipo que Israel Hernández lidera detrás de cámaras, a quien les damos las gracias ciertamente para poder salir en vivo. Y los dejamos acá con el videoclip de Sirio, Nuestro Lugar. Busco en mi ser lo que quieres, la
firmes al caminar. Voy a volar en la ciudad, quebrando noches una vez más. Estamos locos, ya no tan poco, sobreviviendo, hallando el modo. Puedo ser tu amor, o simplemente somos obsesión. Conciencia que eleva, sabiduría que lleva adelante, alimento que nutre mis venas. Acá hay un barrio sufriendo, sobreviviendo y sabiendo. Estamos despiertos, estamos despiertos, estamos despiertos, estamos despiertos. Desde el oeste al universo, desde el oeste al universo siempre. Desde el oeste al universo, desde el oeste al universo siempre. Acá hay un barrio desplomado, que igual se ríe a cada rato. Desde el oeste al universo siempre, 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 siempre. Ser tu amor, o simplemente somos obsesión. Estamos acá de vuelta, damas y caballeros, en DF desde Expandete TV, y tenemos a casi casi la familia en pleno de Sirio. Por favor, preséntense ante las cámaras. ¿Empiezo yo? Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Resnick, cantante de Sirio. Y yo, Bim Valencia, baterista de Sirio. Y bueno, Bim Valencia. David, que está, lo estábamos entrevistando. Oye, estamos tremendamente orgullosos, un poco lo comentábamos tras cámara, y yo, para mí es una emoción muy particular, una banda que vibre, viva con la música, y siente ese orgullo también de estar juntos, un poco lo que tú comentabas, Vin, que es este tema que se genera amor cuando ustedes están interpretando algo en el escenario y cuando graban, y el proceso que llevan completo como familia, porque son la familia completa tocando, me parece espectacular. Pero, o sea, no, de verdad estoy, no sé qué palabra usar para describir lo emocionado que estoy de estar... Re emocionados estamos, estoy, sí, muy, estoy muy emocionado de entrevistarlo. La verdad es que son una familia para mí envidiable. Lo cuento. Es muy loco. A nosotros también nos emociona estar viviendo en este momento lo que estamos haciendo con ustedes. Para nosotros es increíble. Y todo tiene ese tipo de motivación. ¿Me explico? Tratamos de hacerlo lo más naturalmente posible. Una canción cuando... se toca, generalmente uno busca la simpleza y las cosas adecuadas para que la canción suene de esa manera. Bueno, cuando lo estamos interpretando, esa energía, una vez que logramos eso, se genera tanto poder energético que nos hace vivirlo de la manera lo más naturalmente posible y simple. Y se genera ese famoso amor. Rico, estamos tocando mamá, papá, los chicos, ¿entendés? A pesar de todo el laburo, porque somos re trabajadores, lo disfrutamos mucho. A veces hay discusiones naturales como de cualquier banda del mundo. Ahí somos cuatro amigos. Inevitable. Pero a pesar de todo, llegamos siempre, hasta ahora no podemos quejar. Llegamos siempre a lo que realmente queremos. Porque no solamente es generar la música, armarla, disfrutarla, tocarla, sino que también vamos con un equipo de gentes a armar el escenario, a poner las luces y a hacer lo mejor que nos salga, ¿no? Amarnos todos ahí, musicalmente, ¿no? Qué hermoso. Armarnos exacto. Todos ahí musicalmente hablando. Exacto. ¿No? Es así. Oye,
Queremos cerrar con ustedes y aprovechar de tener la opinión de cada uno de ustedes de la última pregunta de la tarde para cerrar la entrevista, y es, ustedes llevan 10 años ya de trayectoria y por supuesto llevan más años como banda, llevan más años tocando individualmente, pero a las bandas nuevas, ¿qué les recomendarían ustedes? ¿Qué consejo le dan a las bandas nuevas que están recién partiendo y que a veces ven tan lejano el éxito o ven tan lejano el armar un proyecto o el componer una canción? ¿Qué consejo les dan a ellos? Trabajar muchísimo. El grupo humano tiene que ser tremendo. El equipo de laburo, ¿entendés? La música tiene algo que es increíble, que se toca con seres, ¿entendés? Y a veces se complica. Pero haciendo las cosas bien se puede lograr cualquier cosa. No hay límite alguno. Y trabajo, esfuerzo, trabajo, ser, pensar y desarrollar todo con las ideas, que se cumpla todo y trabajar. Cuanto más amor le pones, eso llega en algún momento, ¿tienes? No importa cuándo, pero llega. Todo tiene un tiempo y espacio de... Vivimos en el tiempo y el espacio, y todo tiene su tiempo de crecimiento, pero bueno, se vive lo que tiene que vivir. Trabajar, a morir, llamarse entre todos y darle, y tocar mucho, para que las cosas suenen bien. Lo importante es el amor. Olvídate. Y después tenés la... No tenés que pensar en el éxito ni nada por el estilo. Vos tenés que, en principio, disfrutar la música, de lo que estás haciendo. Y que creo que lo principal, y después todo a la hora de salir, buscar las mejores maneras posibles, trabajar en grupo. El individualismo no, en un grupo no va. Claro. Entonces, el consejo es el que disfruten el paso a paso de lo que lleva empezar a tener una banda. Porque lo más difícil no es tenerla ni llegar, sino mantenerse en el camino. Porque hay bandas que duran 30 años, 20 y... Y otras duran 10 minutos. Claro. Lo más difícil es eso. Vos podés llegar a tener el éxito que vos quieras, pero si en la interna o lo que sea, la parte humana, no se trabaja como corresponde, no se disfruta el éxito, ponele. Por ponerle un término, porque el éxito ya es poder estar haciendo lo que te gusta. Exactamente. Después de que vos puedas... Claro, el concepto del éxito es relativo. Lo que pasa es que me ponía en la posición cuando te hice la pregunta, en las bandas que en el fondo lo ven como sueño con, y ese es como su éxito, entre comillas, estar en un escenario, que aplaudan lo que hago, que etcétera. El poder estar en el escenario cada fin de semana o toda la fecha que te salgan, eso ya es un éxito, porque es lo que amas vos, estar en el escenario, tener el contacto y ese amor con tus iguales que están arriba, y el contacto con el público, que es importantísimo, porque es una energía que se comparte. Por eso, a la hora de hacer letras, a la hora de hacer música, tenés que ser muy responsable con lo que vas a decir. Porque la música tiene que ser sana, o sea, tiene que sanarte. No te tiene que complicar la vida ni provocarte odio, sino te tiene que sanar. Entonces tenés que ser muy responsable a la hora de lo que decís y cómo lo decís. Y hacer. Y hacerlo. Ay, qué importante eso. Te amé profundamente. No, nadie se ponga celoso, pero me pareció maravilloso lo que acabas de decir. Es un lugar muy bonito, se generan cosas que son tremendas. Tenés que amarlo. Lo que pasa arriba del escenario, no existe ningún método y libro en ninguna facultad de la tierra, ¿entendés? Ahí se generan cosas que son increíbles en el momento que estamos tocando. Es un lugar que te perdura. Tenés otros dos. Son hermosos, la verdad. Queremos estar todo el tiempo ahí arriba del escenario, tocando. Sí, uno se expresa, se ve, se siente, comparte, claro. Repartes energía, recibes energía de una manera súper distinta como uno lo hace en otra parte. El escenario es un lugar que, para mí, es un lugar mágico. No tiene otra definición. Es un espacio donde ocurren cosas increíbles, donde, como decías tú, Vin, se mueven cosas impresionantes. Como decía Claudia, se comparte amor. Y en el fondo, tú, si lo haces con amor, eso es recíproco y va llegando y se va convirtiendo en estos éxitos que hablábamos con David también, que son escalados al final. Sí, mucha gente piensa que tocar en una banda tiene un éxito como económico, y los autos de carrera, lujosos y qué sé yo, pero la verdad es que el hecho de expresarte a ti mismo en un escenario, creo que es una cosa increíble. ¿Cuánta gente busca en toda su vida lograr un nivel de expresión así y quizá nunca llega? Sí,
Bueno, esa es la idea. Lo nuestro es tocar todo el tiempo, tocar todo el tiempo. Camioneta, nos subimos, cargamos los instrumentos y viajamos. Que sea, ¿eh? Hacer eso es lo que queremos lograr. Tocar, nada más. Y disfrutar. No, está perfecto. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Estamos ahora cerrando la entrevista. Estamos tremendamente felices y orgullosos de haber podido estar con ustedes y compartir este tiempo tan valioso acá en DF, de Expandete TV, que ciertamente están saliendo desde México a Latinoamérica. Y creo que opino también por Debbie que la verdad es una banda súper inusual. No había tenido la oportunidad de escuchar un sentir y una motivación tan bonita para estar en un escenario como es el amor, como es el hacer lo que sientes que tienes que hacer, y es compartir esa energía con los demás también. Yo, en particular, estoy a punto de llorar, estoy muy, muy orgulloso de estas son lágrimas, de verdad, no se me alcanza. El señor Seriedad va a llorar. No, estoy súper emocionado, de verdad que sí. Así que les doy, pero tremendas gracias por haber estado con nosotros hoy día, de verdad. Y ojalá nos veamos próximamente también, compartamos un escenario, los podamos ver en vivo, ojalá se abran las fronteras, y hablábamos recién con David que va a quedar plana la cordillera de tantas bandas que se van a cruzar de lado, porque está todo el mundo desesperado por salir a tocar. Olvídate, y va a pasar, esto va a pasar, así que los vamos a conocer y charlaremos, disfrutaremos un rato de música y compartiremos cualquier comida, lo que sea, y hablaremos, va a pasar, va a suceder, todo tiene su tiempo, así que sigamos en contacto y va a estar todo recontra bien. Y gracias. Todo muy bien. Porque fue un honor para nosotros estar hablando con ustedes. Fue muy lindo. Muchas gracias de corazón, porque la verdad que hermosa la entrevista. Muy agradecido. Más cercano a la fecha de abril, yo le paso la data a Debbie y capaz podemos arreglar y hacemos con los cuatro. Así estamos todos. Bien, claro. Voy en bicicleta, te juro que voy yo en bicicleta. Yo voy a estar ahí. Yo voy. O sea, yo estoy acá. Claro. Fer no va a poder, chicos. No. Vamos a conocer. Yo llego en triciclo, me voy gateando, así como lo cuando van a la iglesia y no sé, alguna cosa de. Algo de. Pero, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Expandete TV, en esta nueva edición de DF. Tuvimos el honor y el agrado de estar con Sirio hoy día y nos veremos próximamente en una nueva edición de este programa que se transmite desde México al mundo. Muchas gracias al equipo de producción. Israel Hernández y todos sus compañeritos que siempre están ahí muy pendientes de nosotros y que le permiten a bandas independientes y artistas independientes tener cabida y difusión en Latinoamérica. Esto fue DF desde Expandete TV. Muchas gracias. El talento y la producción de Expandete TV utiliza solo UFI de la marca Maris, patrocinador oficial de Expandete.